¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Y hoy os he preparado una curiosidad, algo que pues pienso que os puede hacer mucha gracia de ver. La verdad que es algo que no se ve todos los días en Destiny y como habréis leído en el título, pues he conseguido un engrama de leyenda en un cofre en patrulla. ¡Atención porque llega el momento! Me acerco despacito, lo he visto, sé que va a tener alguna sorpresa, me giro porque no quiero ver lo que me va a dar. Y efectivamente, como habéis visto, pues un engrama de leyenda, pues esto la verdad es que es algo, realmente es algo legendario que no ocurre todos los días. Os lo comenté por Twitter, pues ayer precisamente os dije que lo había conseguido, que incluso lo estaba grabando porque, bueno, estaba preparando aquí otras cosas que ahora no os lo puedo comentar, pero que ya lo veréis dentro de unos días. Y bueno, pues como habéis visto, salió este engrama de leyenda, me tocó este engrama de leyenda y bueno, pues aparte que me dio muchísima alegría, luego pensé, bueno, pues ya que tenemos esta pues posibilidad, vamos a hacer la gracia completa, ya que nos ha salido pues el engrama en el cofre. Digo, primero vamos a celebrarlo, porque eso es algo que siempre os recomiendo que hagáis, es la celebración de la buena suerte, y eso siempre atrae a más buena suerte. Bueno, no sé si funciona, pero al menos yo me quedo más tranquilo, la verdad. Bueno, pues como os decía, luego se me ocurrió una idea y pensé, digo, bueno, vamos a ir a la torre, voy a ir a la torre, vamos a llevar este engrama más todo lo que llevaba ya encima para desencriptarlo, y a partir de ese momento pues se me ocurrió una idea, pero bueno, ahora os lo voy a contar. Primero vamos a ir a lo que toca ahora mismo, al tomate del engrama, y si os parece, pues vamos ya con el primero. Estos la verdad que no tienen mucho misterio, aunque a veces pues también nos llevamos alguna sorpresilla con los engramas peculiares, así que bueno, ya veis, me ha salido una mota. Vamos con el tercero ya, un casco, otro casco para mí. Si no tienen mucha luz, pues los desmontaremos, ya sabéis cómo va esto. Aquí tenemos otra pieza para desmontar seguramente también, y atención porque lo que me acaba de salir ahora, una joya me acaba de salir. Este es justo el engrama que había en el cofre, y ahora pues desencripto este otro que también tenía encima, que lo conseguí pues creo que lo soltó también un lacayo si no recuerdo mal, pero bueno, ya la cuestión es que ya los tengo en mi poder. Y ahora pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pues un pequeño análisis, una pequeña vista previa de todo lo que vamos a incluir, de las ventajas y las características que incluyen estas armas, porque la cuestión va a venir pues justo al final. Ahora os voy a mostrar estas dos armas, fijaos bien en todas las características, en lo que tenemos por aquí, las posibilidades que nos dan. Vamos a ir repasándolo un poco. Bueno, como veis aquí tiene esta mira térmica para resaltar a los blancos, que tiene que ir la verdad que de maravilla, tiene que ir muy pero que muy bien. Por otro lado pues tenemos esta ventaja también que se llama peligro cerca, tenemos modo automático, esto va a ser un auténtico escándalo para un fusil de pulsos, tenemos instantánea también, aumenta increíblemente lo que es el apuntado, recarga rápida y android engrasado para recargar todavía más rápido. Bueno, pues como veis, estas ventajas dentro de lo que es un fusil de pulsos creo que están muy pero que muy bien. La verdad creo que he tenido bastante suerte con los perks o las ventajas que me han tocado en este fusil de pulsos, y ahora vamos a ver este fusil de fusión, que como os digo, pues me salió también en, si no recuerdo mal este engrama, pues como os decía, os luego conseguí de un lacayo que estaba por ahí perdido. Bueno, pues como os digo, este es un fusil de fusión, se llama Pantarray, ni idea, es la primera vez que lo veo. Tenemos aquí primero lo que son las miras, mano oculta, esta arma tiene mejor adquisición de blancos, esto siempre va muy bien, instantánea para apuntar increíblemente rápido, también una ventaja que, bueno, sobre todo en este tipo de armas funciona muy bien, y sobre todo esta de bobinas aceleradas que nos va a dar más recuperación, es decir, vamos a poder disparar antes, y en un fusil de fusión, como sabéis, es importantísimo. Icarus, que nos dará pues algo más de precisión cuando estemos en el aire, precisamente para un fusil de fusión no sería la ventaja más idónea, pero bueno. La cuestión, bueno, ahora vamos al lío, ahora sí, es que he pensado en que vamos a hacer una nueva serie. Voy a hacer una nueva serie que se va a llamar La Decisión es Vuestra, es decir, la decisión es de los suscriptores y suscriptoras, así que va a estar en vuestras manos, y cada vez que consiga este equipamiento que a mí me parezca pues más o menos interesante, lo voy a subir, vamos a desencriptarlo, vamos a hacer exactamente igual, a ver qué es lo que sale, y a partir de ese momento vosotros y vosotras vais a decidir qué arma queréis que suba al canal y qué arma queréis que analice a fondo, ¿de acuerdo? Pues quiero pues que sea algo interactivo, como veis, pues que vosotros deis vuestra opinión, incluso pues se puede dar el caso que ya tengáis estas armas y que podéis dejar vuestra recomendación en los comentarios, como hacéis muchas veces, lo cual agradezco mucho. Y pues nada, esta es la idea, así que espero que participéis, espero que os guste. Ya me lo podéis dejar en los comentarios si queréis, cuál de estas dos armas queréis que suba primero y que analice a fondo en el canal. Por mi parte nada más, soy Gotik y os espero a todos y a todas en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, adiós, 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 adiós.